amigos y amigas de Formosa. Mi nombre es Matías Arriazo, soy guitarrista y compositor y soy nacido también en la provincia de Formosa, así que para mí es un gran placer poder estar charlando y contándole un poquito a ustedes sobre lo que hago. Bueno, en principio, les quería contar que toco una guitarra de 8 cuerdas, pero que no siempre fue así. Comencé tocando una de 6 con mi familia, que son todos guitarristas, mi papá, mi tío, así que con mi hermano no nos quedó otra opción que también seguir el camino de la guitarra. Y bueno, comencé tocando de 6 cuerdas en mi niñez, y cuando me vine a vivir a Buenos Aires comencé a tocar con Liliana Herrero, esta artista tan fundamental, ¿no?, para la música argentina. Y ahí comencé a probar con la guitarra de 7 cuerdas. Hice como una escalerita. Y bueno, luego me fui a vivir a Brasil. Y en Brasil comencé a componer unas cosas que, básicamente por una música que había hecho, que me faltaba una cuerda grave, una cuerda bien grave. Y entonces tenía una amiga en ese momento que tenía una guitarra de 8 cuerdas. Y ella me dijo, che, yo tengo una de 8. Y así que esa fue mi primera guitarra de 8 cuerdas. Y siempre no fue tan natural, digo, el cambio. La verdad que fue bastante abrupto, porque de 6 pasé a 7, pero no fue que tocaba la de 6 y un poco la de 7 y viceversa, sino que sencillamente paré de tocar la de 6. Me acuerdo que había un concierto con Liliana Herrero y la guitarra de 7 todavía no la tenía. Llegó un día antes del concierto y me acuerdo que me aprendí los pasé a los temas que tocaba en la de 6, me los pasé a la de 7 y los toqué así. Y me acuerdo que toqué muy mal, porque claro, no era una guitarra a la que estaba habituado, ¿no?, a tocar. Pero fue así, como que me lancé al escenario a tocar, ¿no? Y lo mismo me pasó con la guitarra de 8 cuerdas. Cuando comencé a tocar la de 8, inmediatamente paré de tocar la de 7. Así que básicamente toco de 7 y toco de 6 también, pero ya siento eso, siento que me falta algo, ¿no? Y es esa cuerda más grave, es estar habituado a tocar, ¿no?, el instrumento. Y yo siento la guitarra de 8 como mi instrumento, ¿no? Así que esa es un poco la historia de la guitarra. De la guitarra en mi vida, ¿no? Y bueno, espero quedarme por acá nomás. Ya 9, hay guitarras también de 9, de 10, hay hasta de 14 cuerdas. Bueno, también quería contarles un poco esa música que escucharon. Se llama Chacarera del Taita. Y se la hice a mi viejo, a mi papá. Mi papá es tucumano, pero vive en Formosa ya, creo que gran parte de su vida la pasó en Formosa, así que conoce muy bien y tuvo sus hijos en Formosa también. Así que tiene una historia muy fuerte con Formosa. O la hice un poco pensando en todo eso que se escuchaba en la casa de mi viejo cuando éramos chicos, con mi hermano, que era, por ejemplo, los andariegos. Era muy ecléctico, era una locura esa casa musicalmente, ¿no? Jobim, Piazzolla, no sé, de todo. La verdad que estaba muy bueno eso. Y me acuerdo que yo me había copado sacando unas cosas de los andariegos, que fue, creo que, de las primeras cosas que yo saqué de oído, ¿no? Escuchando con un cassette, una cosa así. Y después, cuando fui a rever un poco el tema, a tocarlo y a analizarlo, ¿no?, quizá,
me di cuenta que tenía cosas de ese momento, ¿no? De aquella primera época, de sacar y de escuchar nuevas músicas. Y entonces, pero eso fue así, sin querer, ¿no? O de manera inconsciente, básicamente. Y eso también me puso, no sé, feliz en algún punto, ¿no? De recordar todo ese primer momento con la música y con mi viejo, ¿no? Dando los primeros pasos con la guitarra. Así que, bueno, tenía un poco de eso entonces el tema. Y después, también lo que yo pensé, que esto por ahí es más pensado, tocando solo la guitarra, ¿no? Que es un tema bastante simple melódicamente. Pero traté de que tenga todo ese sabor, o todo ese condimento del bombo, ¿no? De la percusión en la chacarera. Que como estoy tocando solo, por ahí no hay rasguido, no está eso presente, ¿no? Entonces hay una cosa más de guitarra solista, si se quiere. Y ahí entonces traté de que esté presente la percusión en algún punto. En un momento cuando toco la melodía principal del tema, ¿qué hace? ¿Qué es eso? Entonces yo traté de meter un poco el repique del bombo y todo eso, que esté ahí como ese fantasmita atrás, ¿no? Y que suene... Considero que eso, que ese tipo de cosas son importantes a la hora de componer música argentina, ¿no? Pensar, porque estamos atravesados por el ritmo, ¿no? Así que si bien hay que pensar mucho en lo armónico y en otras cosas como el contrapunto y un montón de elementos que tenemos en la música, me parece que el ritmo es lo que nos une en algún punto, ¿no? Es como el hilo conductor, si se quiere. No así con el tango, que también es rico rítmicamente, pero está todo más pensado en el uno. En el folclore, tanto en el chamamé como en la chacarera, está esto de que no hay uno, ¿no? Que está todo en el aire, que es como... Así que... Bueno, es un poco así, rápidamente, a grandes rasgos, está hecho este tema, con ese elemento rítmico pensado siempre y con aquello que les acabo de contar de algunas cosas que saqué en ese momento y que se ve que quedaron ahí en la memoria y fueron a parar a este tema. Así que bueno, mis queridos y queridas, espero que les sirva algo de esto, que disfruten, y va a haber un próximo capítulo, en breve nomás, así que bueno, ya estaremos nuevamente viéndonos. Les dejo un beso a todos, y a todas, y a todes.